Gracias. Sí, lo habíamos anticipado. Ayer en la sesión del Consejo Deliberante se aprobó el contrato de Cotreco, un nuevo contrato. Estamos en comunicación con Marcelo Bressan. Él pertenece al bloque de Unión por Córdoba, al oficialismo en el Consejo Deliberante, es presidente de la Comisión de Servicios Públicos. Buenos días, Marcelo, un gusto. Buenos días, Noelia. Gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Marcelo, esta firma del nuevo contrato provocó fuertes cruces entre los concejales de la oposición, los del oficialismo. Sin embargo, ustedes dicen que todo el proceso fue absolutamente transparente y consensuado. Sí, no cabe ninguna duda. Realmente, para que la gente tome conocimiento, esto se trata de un proceso que empezó el año pasado con el tratamiento y la aprobación del Código de Higiene Urbana, que fue quien le da marco después a todo el proceso que se desarrolla, en el cual se puso en claro la regla que iban a cumplir los ciudadanos, la futura empresa y el Estado. En la cual se sometió a tratamiento un código, un pliego licitatorio, donde se iban a dividir los servicios. Por un lado iba a estar la recolección y el barrido, y por otro lado iba a estar la construcción de una planta de separación en origen y la disposición final. Se llamó a licitación, se hizo todo el procedimiento como corresponde y se terminó firmando el contrato respectivo entre el Ejecutivo y la empresa adjudicataria de dicha licitación. Y lo que hemos hecho ayer es ratificar dicho contrato en el ámbito correspondiente, que es el Consejo Deliberante. Marcelo, ¿el contrato comenzaría a regir a partir del 1 de julio? Sí, así es. Realmente estamos con mucha expectativa. Vamos a ver una nueva empresa, un servicio totalmente renovado, un Estado presente que le va a posibilitar no solamente participar en el control, sino también en la acción de un montón de actividades que se van a llevar a cabo. Y lo que es más importante también, que no solamente le va a mejorar el servicio a los ciudadanos, va a llegar un servicio a ciudadanos que no cuenten con el servicio o de recolección o de barrido. Se va a empezar prontamente con la construcción de la planta de separación en origen, y el vecino va a tener una participación también desde el control, porque por primera vez vamos a tener, por ejemplo, un mapa del barrido. O sea, los ciudadanos van a saber cuántas veces se le va a barrer su calle de asfalto en la semana. En el caso de la recolección, los camiones van a contar con un sistema de GPS que van a poder ser monitoreados por los propios vecinos para determinar si efectivamente pasó o no pasó el camión a recolectar los residuos, y va a haber un fuerte control del Estado que va desde un monitoreo constante a través de distintos instrumentos, como es un 0800, hasta la penalización por el caso de incumplimiento. ¿Implica también la colocación de nuevos contenedores en distintos puntos de la ciudad? Sí, esto realmente empieza lo que para otras ciudades viene desarrollándose hace muchos años. Sin duda, para los riocuartenses va a ser novedoso, que es el primer paso para la separación en Ori. Está previsto que para el comienzo del contrato haya 200 contenedores, que se vayan agregando 50 contenedores por año. Y para el año que viene, para el año 2018, así lo establece el contrato, al lado de los contenedores existentes, que van a ser generalmente de color verde, se van a colocar unos contenedores naranja, 100 contenedores naranja, que es la primera etapa de la separación en origen, donde se va a separar los residuos húmedos y los residuos secos. El tema de la higiene urbana siempre provoca fuertes cruces, ¿no? Digo, entre ustedes, los concejales, y la sociedad toda. Es un punto muy sensible para Río Cuarto. Esto es el resultado de un proyecto hace mucho tiempo que vienen trabajándolo, porque digo, la oposición los acusa a ustedes de ir improvisando sobre la marcha en este sentido. Sí, mire, en esto queremos ser bien claro, y lo hemos planteado así a lo largo de todo el proceso que hemos desarrollado. Para lo que fue para la oposición realmente un problema, y que trascendió, en que en 25 años no se llamara licitación, para nosotros realmente desde el primer día lo consideramos una oportunidad. Creíamos que es posible un mejor servicio, de mejor calidad,
y apuntar por primera vez, como le digo, en cosas que por ahí para otras ciudades parecen ya comunes y de todos los días, de que es la separación, Río Cuarto realmente venía con un atraso importante en el tema, en todo lo que es medioambiental. Cuando uno analiza desde que se tiraban los efluentes del río hasta que no teníamos ni siquiera ninguna posibilidad de separación en origen de los residuos, cuando hay ciudades, ni a hablar del país o de otras partes del mundo, que hace muchos años que lo vienen realizando, realmente se evidencia que en esto también la ciudad tenía un atraso. En eso el intendente lo ha venido planteando claramente en la campaña, que la ciudad estaba sucia, fea y oscura. Bueno, estos son los primeros pasos concretos que se vienen dando dentro, enmarcado en un proceso, porque no es casualidad que primero se aprobó el Código de Higiene Urbana, luego se hizo el pliego licitatorio, después se llamó a licitación tras 25 años y ayer hemos aprobado el contrato que empieza el 1 de julio. Bueno. Si uno revisa qué ha pasado en otras ciudades, ve por ejemplo en Córdoba Capital. Córdoba Capital, la ciudad, la licitación quedó desierta, la ciudad quedó sin servicio de recolección, tuvieron un montón de problemas con las entidades gremiales que nucleaban a los trabajadores y hasta hubo trabajadores que quedaron despedidos en la calle. Bueno, tras 9 meses de un proceso exitoso, vemos que el 1 de julio los vecinos van a ver una nueva empresa prestando el servicio en Río Cuarto. Nos merecemos un servicio de calidad, así que esperamos que así sea. Muchas gracias, Marcelo. No, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de poderle contar a los vecinos qué es lo que estábamos haciendo con relación a este tema tan importante, como bien usted lo dice. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana.